Buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada de conferencias de Expo Construir LATAM 2020. Agradecemos a todos su presencia en la primera Expo virtual del sector de la construcción. La primera charla de esta mañana estará a cargo de Carla de la Maggiora de Base Agency para el Desarrollo Sostenible, quien desde Suiza se conecta con nosotros para hablar acerca de mejorando la sostenibilidad de edificaciones por medio del modelo de servitización, la experiencia de Cooling as a Service, conferencia que se inserta en el track temático de arquitectura y construcción sostenible. Buenos días, Carla. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero darles gracias a Grupo Clima por la invitación para presentar en esta importante conferencia Expo Construir LATAM 2020. Soy Carla, especialista senior en finanzas climáticas y medioambientales en Base, la agencia de Basilea para la energía sostenible en Suiza. Durante este espacio. Gracias, Carla. Antes de iniciar con la conferencia, quiero contarles un poquito más de Carla. Ella es una consultora internacional, tal y como ella lo comentaba. Ha trabajado por más de 2 décadas en desarrollo sostenible, centrando su trabajo en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como el financiamiento de energía sostenible. Además, ella colabora con Base Agency para el Desarrollo Sostenible en Suiza desde el 2013, en el diseño y desarrollo de modelos de negocios innovadores para escalar la adopción de soluciones climáticas. Carla, ¿estamos listas para empezar? Listas. Perdón por haberme adelantado incluso. No te preocupes, está bien. Perfecto. Los dejo con ella. Ok, muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Durante este espacio, mi idea es compartir con ustedes el por qué la servitización es una herramienta clave para promover edificaciones sostenibles y contarles a modo de ejemplo nuestra experiencia desarrollando e implementando alrededor del mundo la aplicación de este modelo a la industria del enfriamiento, lo que llamamos Cooling as a Service. Antes de comenzar, quisiera contarles acerca de quiénes somos. ¿Quién es la Agencia de Basilea para la Energía Sostenible? Base es una fundación suiza sin fines de lucro y un socio especializado de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fundada en 2001 con el apoyo del gobierno suizo. Diseñamos, desarrollamos e implementamos modelos de negocio innovadores, estructuras de financiación y mecanismos de mitigación de riesgos para incentivar inversiones hacia soluciones de eficiencia energética, energía renovable y cambio climático, entre otros. Trabajamos con una serie de socios, incluyendo bancos multilaterales, agencias de desarrollo nacionales, instituciones financieras y organizaciones filantrópicas, entre otras. Como pueden ver, nos enfocamos principalmente en 5 ejes de trabajo: energía renovable, eficiencia energética, acceso a energía, transporte sostenible y finanzas climáticas. Y tenemos una diversidad de proyectos alrededor de todo el mundo. Hoy voy a enfocarme en el eje de eficiencia energética. En Base, desarrollamos modelos comerciales innovadores y mecanismos de financiación para movilizar inversiones en eficiencia energética, incluidas soluciones de refrigeración sostenibles para empresas, edificios y hogares. Cuando nos referimos a equipos más eficientes, estos son caracterizados por un costo de inversión mayor comparado con equipos convencionales. Pero, como pueden ver en esta gráfica, a la larga el equipo eficiente es más barato porque los costos de operación y mantenimiento de estos son menores, resultando en costos acumulados menores a los de un equipo convencional. Otra característica de los equipos más eficientes es que, por ser tecnologías más nuevas, tienen asociadas una percepción de riesgo mayor. En términos esquemáticos, podemos ver que la decisión de inversión responde normalmente a un análisis riesgo-retorno. Es decir, cuando hay un tipo de inversión que tiene poco riesgo, el retorno que se le exige a esa inversión es menor al de otra inversión que tiene un riesgo mayor. Los proyectos en eficiencia energética, como ya mencioné, tienden a estar asociados a una percepción de riesgo mayor en relación al retorno esperado, ubicándolos a la derecha en el diagrama, el punto amarillo-naranja. Esto dificulta que la eficiencia energética pueda competir con otras oportunidades de inversión.
Nosotros no podemos afectar el retorno de un proyecto de eficiencia energética, ya que este depende de variables que están fuera de nuestro control. Sin embargo, sí podemos trabajar, y eso es nuestro enfoque, en reducir la percepción del riesgo, volviendo así los proyectos de eficiencia energética competitivos, como se puede apreciar ahora al lado izquierdo del diagrama. El retorno esperado pasa a ser mayor de lo que se le exigiría a un proyecto con el nuevo nivel de riesgo. Con la finalidad de facilitar la adopción de tecnologías eficientes, en base, hemos desarrollado una serie de modelos. Algunos ejemplos incluyen el seguro de ahorro de energía, que lo aplicamos en Latinoamérica y en Europa en la actualidad, el financiamiento por medio de cargos a la cuenta de electricidad o por medio de descuentos en la planilla de salarios, que tenemos varios proyectos en África, como también el modelo de servitización, que es el enfoque de esta charla. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de servitización? Por ejemplo, asumo que la mayoría de ustedes comen frutas, pero no necesariamente tienen en su jardín árboles frutales los cuales producen esa fruta. De la misma manera, podría asumir que aquellos entre ustedes que toman leche tampoco son dueños de la vaca que produce esa leche. Tanto el árbol como la vaca nos dan un servicio, que es la producción de un bien que consumimos. Ahora, cuando hablamos que el modelo de servitización es innovador, nos referimos a que este es capaz de brindarle valor al usuario. Por ejemplo, hace algunos años, cada vez que quería escuchar una canción, esperaba que la tocaran en la radio o compraba un CD de música. Luego, gracias a compañías innovadoras como Apple, por medio de iTunes, pudimos comprar música digital, permitiéndonos, en algunos casos, poder comprar solo la canción que nos interesaba y no el CD completo, en ese caso generando un ahorro. Esto luego evolucionó a servicios de streaming por medio de Apple Music o de otra alternativa que sería Spotify, la cual nos permite acceder en la actualidad a una variedad enorme de música sin tener que comprar ningún disco, ni físico, ni digital. Nuevamente, valor para el usuario. Otro caso similar podría ser el de Uber o Cabify, ambos servicios muy conocidos en Latinoamérica. Cuando compramos un auto, la mayor parte del tiempo este se mantiene estacionado. Por lo tanto, el costo de inversión por kilómetro recorrido tiende a ser alto. En el caso de utilizar Uber, pago por un servicio que incluye el auto, el chofer, el seguro y la gasolina, entre otros. Ese auto ahora está en operación por un número de horas bastante más significativo. Por lo tanto, el costo por kilómetro recorrido asociado al costo de inversión del vehículo es menor. Y esto al final se va transfiriendo al usuario. En un futuro muy cercano, y gracias a la escala que estas compañías han alcanzado, lo que les permite invertir en desarrollo tecnológico, contaremos con autos que se manejen por sí solos, lo que permitirá que operen las 24 horas del día, logrando de reducir el costo para el usuario aún más de forma significativa. A esto nos referimos cuando decimos que el modelo de servitización es disruptivo. Un ejemplo muy particular que muestra cómo el modelo de servitización se está insertando de forma agresiva en industrias en las que no lo hubiésemos esperado es el reciente lanzamiento hace algunas semanas de la NASA de dos astronautas a la Agencia Espacial Internacional. En este caso, y a gran diferencia de todas las ocasiones previas, es que la nave que se utilizó para este no era de propiedad de la NASA, sino que la NASA contrató el servicio de transporte de la empresa SpaceX, que pertenece a Elon Musk, que es alguien que es muy conocido y escuchado en las noticias. Que no nos sorprenda entonces que la próxima vez que un humano ponga un pie en la Luna, esto se logre por medio del modelo de servitización. En los casos anteriores, el concepto de servitización estaba asociado a compartir un activo que genera un servicio para muchos. Por ejemplo, un árbol que produce frutas que son consumidas por muchas personas, o un auto que es usado por muchas personas diferentes. Sin embargo, cuando estamos hablando de equipamiento, no es necesariamente algo que sea compartido. ¿Cómo se logra entonces generar valor al usuario por medio de la servitización de equipamientos que vuelven este modelo tan innovador? Ahora es cuando me gustaría incorporar y referirme al concepto de economía circular. Lo que les quiero mostrar es cómo el modelo de servitización alinea los intereses de los negocios, las personas y el planeta. Para los que no conozcan el concepto de economía circular,
les pido que piensen cómo opera la naturaleza. Esta opera de forma circular. Por ejemplo, una planta crece, esta planta es consumida por una diversidad de insectos a lo largo de su vida, los cuales durante su vida y al morir se vuelven nutrientes para la tierra, lo que permita que crezca una nueva planta. Este es un sistema circular dentro del cual no hay desechos. Los residuos de uno se vuelven insumos para otros. A diferencia de este sistema natural, nuestro sistema económico actual opera de forma lineal. Por un lado, extraemos recursos, los utilizamos y luego los desechamos. Por ejemplo, los minerales que pueden ir en un teléfono celular, el cual nosotros usamos, y cuando ya el teléfono dejó de ser utilizado, ojalá lo donemos, pero la gran mayoría de veces va a terminar en un relleno sanitario o en un botadero. Gran parte de los recursos son desechados en vez de ser mantenidos dentro del sistema económico. La idea de la economía circular es imitar el modelo de la naturaleza, es decir, minimizar la cantidad de recursos virgen que se requiere, como también mantener por el mayor tiempo posible dentro del sistema económico los recursos que ya están dentro de este. La servitización es un elemento clave en el sistema de economía circular. Cuando hablamos ahora de un servicio con todas las características que este requiere, es decir, cuando el servicio implica que el proveedor no solamente instala los equipos necesarios para brindar el servicio, sino que cubre todos los costos asociados al mantenimiento y operación, como sería, por ejemplo, el costo de la electricidad, tenemos el caso en que ahora hace sentido de negocio para el proveedor ser lo más eficiente posible. Es decir, instalar los equipos más eficientes y, por otro lado, asegurarse que el equipo opere a perfección en términos de tratar de prevenir fallas en el funcionamiento, pasando de un mantenimiento correctivo a uno más de carácter preventivo. Esto le trae valor al usuario, ya que ahora cuenta con un servicio que le permite acceder a uso de tecnología de última generación, eficiente, que da confianza sin haber tenido que invertir y sin ningún riesgo de desempeño. Es así que la servitización permite maximizar la eficiencia de los recursos. Ahora también, cuando el negocio del proveedor alcanza una escala significativa en donde cuenta con un portafolio de clientes, imaginémonos un proveedor con una diversidad de equipos instalados en una serie de edificaciones de acuerdo a las necesidades de cada una. Cuando estas necesidades cambian para un cliente, esto no se traducirá necesariamente en el desecho del equipo actual por uno diferente, sino más bien en su reubicación con otro cliente al cual este equipo sí le cubra sus necesidades. Por lo tanto, tenemos que el modelo de servitización maximiza el uso de los recursos que ya existen dentro de este sistema. Finalmente, dado que el proveedor sigue siendo el dueño del equipo, hay un incentivo para que el proveedor piense de manera más modular al diseñar su sistema, ya que si hay que hacer un cambio en el sistema debido a imperfecciones, por ejemplo, cambios necesarios para aumentar su eficiencia, le es más conveniente hacer cambios de elementos del sistema y no del sistema en su totalidad. Incluso, al fin de la vida útil del sistema, el diseño original puede tomar en consideración el reuso y reciclaje de elementos de este al final de su vida. Esto permite maximizar la reutilización de componentes. Como dice uno de los directores de uno de nuestros socios, Kair, empresa en Singapur que lleva más de 7 años ofreciendo el servicio de aire acondicionado, si se encuentra en una industria que aún no ha implementado este modelo, sea irrumpido por él o sea el disruptor implementándolo, porque toda la industria está pasando realmente de vender activos a ofrecer servicios. Ahora, los modelos de equipamiento como servicio en sí no son nuevos y están creciendo rápidamente en varias industrias. Muchos conocen el modelo de Xerox desde hace muchos años en el que, en lugar de vender fotocopiadoras, esta empresa lo que hace, cobra a sus clientes por las copias que hace. De manera similar, por ejemplo, Rolls-Royce ha estado vendiendo energía por hora desde hace muchos años. Por lo tanto, en lugar de vender los motores a los aviones, cobra por hora de uso. En el sector solar, los acuerdos de compra de energía han permitido la adopción muy rápida de la tecnología fotovoltaica, lo que se conoce como PPAs, los Power Purchase Agreements, al permitir a los clientes comprar kilowatts horas de energía solar en lugar de tener que invertir en los paneles solares,
eliminando esencialmente el riesgo de tecnología percibido por los clientes. Lo que les mencioné antes, de que el riesgo asociado al desempeño se transfiere completamente del cliente al proveedor. Algunas empresas como Volvo ofrecen ahora sus carros con contratos de servicio. Y el aeropuerto Schiphol en Ámsterdam, Holanda, firmó un acuerdo con Philips para recibir iluminación como servicio, pagando por hora de iluminación sin haber invertido en la luminaria. En el sector de enfriamiento nos encontramos ahora al borde de esta revolución. Y la servitización está llamando mucha atención a nivel global porque el modelo tiene el potencial de ser un verdadero cambio de juego para la industria del enfriamiento, haciendo que las tecnologías más eficientes sean más competitivas que las tecnologías más baratas y menos eficientes. Enfocándonos entonces ahora en la industria del enfriamiento, quiero entrar ahora en materia del ejemplo que les voy a dar. Es importante conocer algunas de sus características. En primer lugar, este sector es el que el consumo de electricidad requerido es enorme. Y esto se triplicará de hoy al 2050, pasando de un 10% a un 30% del consumo mundial de electricidad. Imagínense solamente para lo que es enfriamiento. En segundo lugar, el hecho que los gases refrigerantes utilizados pueden ser miles de veces más potentes que el CO2, el dióxido de carbono, en su contribución al calentamiento global es también muy relevante. Existe, además, con la tecnología actualmente disponible, un enorme potencial de reducción de emisiones, ya que en promedio los equipos utilizados tienden a ser 40-60% menos eficientes de aquellos más eficientes disponibles hoy en el mercado. No estamos hablando de tecnología futura, estamos hablando de la que existe hoy en día. Lo que es una muestra de que si bien en el largo plazo los equipos más eficientes son más baratos, empresarios y dueños de edificios no invierten necesariamente en ellos. Por otra parte, tenemos que el potencial de inversión en este sector es enorme, estimándose en un mercado de 6.9 trillones de dólares en los próximos 30 años, equivalente a 230 mil millones de dólares por año, que podrían invertirse en enfriamiento limpio y eficiente. Y es ahí el por qué básicamente estamos haciendo todo este trabajo. Este diagrama muestra cómo el costo del ciclo de vida de una planta de refrigeración se divide entre la inversión inicial y los costos de operación. Pueden ver que el consumo de electricidad es el principal costo dentro de la vida útil de los equipos de enfriamiento y que, de hecho, la inversión inicial corresponde solo a una pequeña fracción, que es la zona celeste que ven ahí, la de arriba. Sin embargo, a pesar de los claros beneficios económicos de la eficiencia energética para los propietarios de edificios y empresas, inversiones no se están realizando a la escala esperada. Es por ello de la necesidad de mecanismos financieros y modelos de negocios innovadores. Analizando esta industria, identificando, ya viendo en materia el trabajo que hemos estado haciendo, identificamos tres principales barreras que limitan la adopción de tecnología más eficiente por parte de los usuarios. Primero, el costo inicial más elevado de las tecnologías más eficientes, lo que les mostré en una gráfica anteriormente. Si bien el ahorro en el costo de la energía compensaría a mediano o largo plazo la mayor inversión inicial, la decisión de inversión es muy sensible al costo de hoy, a cuánto tengo que sacar de mi bolsillo hoy, no lo que me voy a ahorrar mañana. Segundo, una falta de confianza en el desempeño de estos equipos o si los ahorros prometidos se lograrán realmente. ¿Qué pasa? Normalmente un proveedor iría y le prometería a un cliente que el nuevo equipo le va a generar un cierto ahorro. Pero ¿qué pasa si esos ahorros no se generan en la realidad? El cliente invirtió en este equipo. Y eso es una barrera realmente grande y de alguna manera ya están, creo, empezando a visualizar cómo la servitización va básicamente a hacerle justicia a esa barrera. Tercero, la preferencia de los usuarios de invertir en su negocio principal. Por ejemplo, un hotel preferiría invertir en el lobby o en la piscina del hotel. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que sus clientes van a estar viendo. Antes de invertir en mejorar la eficiencia del frío con que ya cuenta. Y eso también genera una gran barrera porque el capital que se dispone es limitado. Por lo tanto, empieza a competir con una serie de otros tipos de inversiones. No necesariamente un tipo de a lo mejor aire acondicionado, sistema de enfriamiento versus otro. Estamos hablando a lo mejor de inversión en mejorar la eficiencia del aire acondicionado versus la inversión en una piscina nueva o la inversión en el lobby u otro tema.
Son exactamente las razones recién mencionadas las que dan espacio a la oportunidad de hacer la transición a un modelo de negocio mucho más apropiado, que supere estas barreras y que puedan crear un valor agregado significativo para el cliente, la servitización. Para la industria del enfriamiento, llamamos a este modelo, como les partió la presentación, Cooling as a Service, enfriamiento como servicio. CAS, que es el acrónimo, es un modelo de negocios que permite a los usuarios acceder a un servicio de frío limpio y eficiente, sea aire acondicionado o refrigeración, y pagar de acuerdo a su uso en lugar de tener que comprar el equipo que proporciona el frío. Ahora les quiero mostrar un pequeño video que describe lo que es Cooling as a Service. El planeta se está calentando. La población y la economía están creciendo. Y con ellas, la demanda de sistemas de enfriamiento. Al optar por un sistema de enfriamiento, podríamos pensar en comprar uno barato, pero estos tienen costos operativos más altos, consumen más electricidad y requieren reparaciones frecuentes. En realidad, las tecnologías modernas resultan más económicas porque sus costos de operación son menores. Estos sistemas también mejoran la calidad del aire interior y la productividad. ¿Cómo podemos acceder a un sistema de alta calidad sin sobrecargar nuestro presupuesto? Muy fácil. En vez de comprar uno, paguemos solo por el servicio. El usuario no invierte, ya que el sistema es del proveedor. Solo paga una tarifa mensual según su consumo, la cual incluye el mantenimiento, reparación y costos de operación, como electricidad. En resumen, solo paga por lo que usa. Dado que el proveedor es quien paga, a él le interesa instalar la tecnología más eficiente y optimizar su operación. A este mecanismo lo llamamos Cooling as a Service, una colaboración productiva entre proveedores, inversionistas y usuarios. Y lo mejor de todo, estaremos contribuyendo a un planeta más limpio. Los sistemas de aire acondicionado consumen el equivalente a la electricidad producida por 760 plantas de carbón medianas. Este valor se triplicará al 2050, lo que equivale a casi un tercio de la electricidad consumida hoy a nivel mundial. Al usar sistemas más eficientes, podríamos ahorrar el 45% de esta energía, logrando así ahorrar mucho dinero. Además, estos sistemas usan refrigerantes con un potencial de calentamiento global mucho menor. Cooling as a Service apoya la economía circular. Al mantener la propiedad de los sistemas, los proveedores se ven incentivados a desarrollar sistemas modulares y reciclables. Juntos, ayudamos a crear un mundo más limpio, más productivo y más fresco. Esto sí que refresca. Bueno, espero que el video haya sido un súper breve resumen de lo que es Cooling as a Service. El video y mucha más información está disponible en nuestro sitio web. Ahora, como indicador de calidad, me gustaría mencionarle que el modelo de Cooling as a Service fue avalado por el Global Innovation Lab for Climate Finance entre más de 250 solicitantes como uno de los instrumentos financieros de soluciones climáticas más innovadores del 2019. El LAB, que es la forma corta de llamar a este organismo, es un grupo de instituciones e inversionistas de gran reputación, incluyendo inversionistas del sector público y privado, filantropías y gobierno. Este reconocimiento implicó un trabajo de acompañamiento por parte del LAB por 6 meses, tiempo durante el cual se analizó y testeó el modelo a detalle. Como vieron en el video anterior, en forma simplificada, el modelo se refiere a la participación de 3 actores claves: clientes o usuarios, proveedores del servicio e inversionistas. El modelo tiene ventajas para cada uno de estos actores. Acá se mencionan varios de los beneficios para los usuarios. Entre ellos, con Cooling as a Service, lo que era antes un gasto de capital para el propietario del edificio, ahora se convierte en un gasto operativo, con un pago del servicio en función al uso. El proveedor de tecnología es propietario del sistema de enfriamiento, lo mantiene y cubre todos los costos operativos, incluyendo la electricidad y el agua.
Él tiene entonces todo el incentivo para que el equipo funcione a perfección por medio de un adecuado mantenimiento, principalmente preventivo, como ya había mencionado. De esta forma, el riesgo de desempeño se transfiere del cliente al proveedor. Al ofrecer CAS, le permite a los proveedores de soluciones crear un valor adicional para el cliente y desplegar plenamente el potencial de su tecnología. Cooling as a Service fomenta el uso de los equipos de enfriamiento más eficientes, porque el costo general del servicio será más bajo para aquellas tecnologías que tienen costos operativos más bajos, lo que se traduce en una oportunidad para proveedores, ya que aumenta la competitividad de sus equipos más eficientes. El proveedor puede generar flujos de ingresos predecibles, continuos y adicionales a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de enfriamiento. También es una respuesta estratégica tanto en las guerras comerciales, que se aplican a los bienes y no necesariamente a los servicios, como a los desafíos de sostenibilidad al estimular una economía circular en que los activos se rediseñan para su uso en el largo plazo. El modelo incluye también la participación de inversionistas, como por ejemplo bancos y fondos de inversión, como mecanismos de recapitalización para los proveedores de tecnologías, quienes ahora, en vez de vender y recibir efectivo hoy en día, básicamente lo van a ir recibiendo a lo largo del tiempo. Muchos inversionistas disponen de financiación verde y buscan proyectos a los que asignar estos fondos. Cooling as a Service es un vehículo muy efectivo para que los inversionistas creen carteras verdes. CAS también permite a los financieros invertir en activos que generan flujos de activos. Sin entrar demasiado en detalles, me gustaría mostrar dos ejemplos de estructuras financieras posibles que pueden permitir la implementación de Cooling as a Service como mecanismo de recapitalización de los proveedores. La primera forma de financiación o recapitalización del proveedor del servicio es una forma de financiación respaldada por activos. Después de que un proveedor de servicios firma uno o más contratos de Cooling as a Service con clientes, estos activos pueden venderse a un banco y luego ser arrendados de nuevo al proveedor por ese banco. Los contratos sirven como garantía adicional para el banco, además del equipo en sí, y garantías de pago aplicables que se reducen en el riesgo de incumplimiento para los proveedores de tecnología también pueden ser endosadas al banco en el caso de incluir estas garantías. También son posibles otras estructuras financieras, por ejemplo, basadas en la financiación de proyectos. En este caso, un vehículo financiero de propósito especial compra el equipo y firma el contrato con los clientes y se asocia con el proveedor. Entonces, con la finalidad de mejorar la visibilidad y hacer conocidos los beneficios de este modelo y así aumentar la adopción de sistemas de enfriamiento más eficientes alrededor del mundo, en particular en economías de desarrollo, es que en el 2018, con el apoyo del Programa de Eficiencia de Enfriamiento de Kigali, KSEP, una filantropía bajo ClimateWorks con base en California, comenzamos a implementar la iniciativa de Cooling as a Service. Empezamos con ellos básicamente a pasar de la teoría a la práctica. La iniciativa de Cooling as a Service cuenta con cuatro componentes principales, los cuales en conjunto buscan estimular el mercado a adoptar este modelo. En primer lugar, hemos estado desarrollando herramientas estandarizadas que permiten que el modelo pueda ser adoptado de forma más fácil y en escala. Estas herramientas, por ejemplo, incluyen contratos de Cooling as a Service, modelos de precios y documentación aclaratoria. Todas estas herramientas, desde la semana pasada, pueden ser bajadas en forma gratuita desde nuestra página web. Una de las herramientas que hemos desarrollado es un modelo económico y pueden ver aquí algunos resultados que muestra que Cooling as a Service puede ser el modelo más atractivo para los clientes. Acá se muestra cómo CAS permite obtener enfriamiento por medio de una tecnología más eficiente y a un menor costo. El segundo componente de la iniciativa de CAS es el desarrollo de proyectos demostrativos. Para esto, estamos trabajando con proveedores de tecnología y fondos de inversión en América Latina, África y Asia. En este mapa mundial pueden ver dónde se están desarrollando e implementando actualmente el modelo de Cooling as a Service. En Latinoamérica, estamos apoyando a proveedores de tecnología en el Caribe,
México, Argentina y Costa Rica para implementar el modelo. Colaboramos también con fondos y proveedores que ya han implementado el modelo en diferentes partes del mundo, como es el caso de Colombia. De estas colaboraciones, 5 corresponden a proveedores que fueron seleccionados dentro de lo que llamamos la incubadora de Cooling as a Service. La incubadora, estas 5 empresas que fueron seleccionadas, llevan un acompañamiento nuestro para la adaptación del modelo a la realidad local. Es así que en Costa Rica estamos apoyando al Grupo Clima, quienes han desarrollado las herramientas necesarias para ofrecer Cooling as a Service en este mercado y quienes me invitaron a presentar en esta conferencia. Y si están interesados en el bus de Grupo Clima, pueden acceder a mayor información también de Cooling as a Service. En tercer lugar, hemos creado asociaciones con diferentes actores para establecer la alianza de Cooling as a Service, que hoy, en la actualidad, incluye a más de 40 organizaciones, entre ellas fabricantes mundiales de sistemas de enfriamiento, inversionistas, etcétera, que están agrupados como lo que llamamos supportive partners, organizaciones trabajando e interesadas en implementar Cooling as a Service. Y lo que llamamos outreach partners, quienes nos están apoyando en la difusión del modelo entre sus redes, dados los beneficios que le ven a este. Ahora, dado que queremos difundir el modelo, sus beneficios y facilitar su adopción por el mercado, el último componente de la iniciativa de CAS se enfoca en la sensibilización y creación de capacidades. Esto lo llevamos a cabo por medio de una serie de eventos, como por ejemplo webinars. Acá mostramos 2 que hicimos. Uno fue con el World Green Building Council y otro con el International Energy Agency. Acá algo que es muy interesante porque este es un ejemplo completamente ya real y práctico y esto también lo estamos haciendo como herramienta de sensibilización. Es por medio de la publicación de estudios de casos. Aquí pueden ver la foto de un edificio comercial en Medellín, en Colombia, recibiendo enfriamiento como servicio. En aras del tiempo no entraré en detalles, pero pueden descargar este y otros estudios de caso en nuestro sitio web. Nuestro primer evento de matchmaking, que fue otro de nuestros enfoques dentro de lo que era el marco de sensibilización, tuvo lugar en marzo en Sudáfrica. Pero lamentablemente, con el actual desafío de la salud mundial, decidimos cambiar de estrategia de una de encuentros físicos cara a cara a una digital. Para ello, el 1 de diciembre de este año tendrá lugar la primera conferencia global electrónica y Summit sobre Cooling as a Service, evento al cual quiero invitar a todos. El evento será libre de costo y se puede registrar a través de nuestra página web. El eSummit destacará cómo funciona este modelo de negocio de servitización, reunirá a gerentes de empresas y edificios, instituciones financieras y fondos de inversión, fabricantes y contratistas y equipos de refrigeración, empresas de servicio de energía y expertos de diversas disciplinas interesadas en la mecánica del modelo en todo el mundo. Además, se incluirán proyecciones de videos de estudios casos, ejercicios de talleres con el público y una sesión de preguntas frecuentes en vivo. Como parte del trabajo de sensibilización y creación de capacidades, hacemos visibles esfuerzos existentes de servitización de enfriamiento, como es el caso del edificio comercial en Colombia que les mostré anteriormente. Con este mismo fin es que decidimos abrir un concurso al cual llamamos CAS Prize. El premio de Cooling as a Service ofrece al ganador y a los participantes calificados la posibilidad de mostrar su proyecto a través de las redes de la iniciativa CAS. Para esto, el premio incluye recursos para cubrir todos los costos relacionados con el desarrollo de material de marketing que se exhibirá en el sitio web de Cooling as a Service y en todos nuestros canales virtuales. Si alguno de ustedes ha sido parte de algún proyecto de servitización de aire acondicionado o refrigeración existente que cumpla con las características del modelo como las he explicado, sea, por ejemplo, el cobro por pago por uso, el pago de la electricidad como parte del servicio, etcétera, los invito a postular su proyecto al CAS Prize por medio de nuestra página web. La idea es hacer visible al resto del mundo estos proyectos. He mencionado hasta ahora economías en desarrollo y emergentes, que son las regiones en las cuales estamos activos dentro de la iniciativa de Cooling as a Service. Sin embargo, acabamos de iniciar un nuevo proyecto con la Comisión Europea con el objetivo de desarrollar y desplegar el modelo de servitización y una estructura financiera
que acelere la adopción en el mercado de soluciones de equipos eficientes, más allá de la industria del frío. El proyecto se está implementando en España, en Bélgica y en Holanda. Este proyecto es una muestra más del potencial del modelo de servitización como elemento clave dentro de un sistema de economía circular, el cual forma parte, por ejemplo, del European Green Deal. Es uno de los bloques centrales. Entonces, antes de concluir, me gustaría invitarles a que sigan en contacto con nosotros y sean testigos de la evolución de Cooling as a Service en forma particular y de servitización de forma general en el mercado. Hay varias formas. Pueden unirse a la Alianza de Cooling as a Service, suscribirse a nuestro boletín de noticias. Pueden también acceder a nuestras herramientas estandarizadas, que ya les conté que están a disposición gratuita dentro de nuestro sitio web. En nuestro sitio web no solo podrán acceder a todo esto, sino también encontrarán más información sobre la mecánica del modelo y una sección de preguntas y respuestas que hemos logrado ir compilando como resultado de los distintos webinars, talleres en los cuales hemos ido participando. Si están interesados en Cooling as a Service, consúltenles a sus proveedores de enfriamiento. Hay varios en el mercado que ya lo están ofreciendo, como es el caso del Grupo Clima en Costa Rica. Por último, para enterarse de formas innovadoras para acelerar el despliegue de tecnologías eficientes ya existentes, lean nuestro manual de mecanismos financieros y modelos de negocio en eficiencia energética disponible en el sitio web de base. Con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias nuevamente al Grupo Clima y al equipo de Expo Construir Latam 2020 por esta oportunidad. Y voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla, por la valiosa información que nos compartiste el día de hoy, ¿verdad? A continuación, vamos a pasar con algunas preguntas de los asistentes a la charla. Perfecto. Rodrigo nos consulta, ¿qué barreras tenemos para implementar Cooling as a Service y cómo podemos obviarlas? A ver, yo creo que de alguna manera resumí bastante las barreras principales. Hay una serie de barreras, pero diríamos que las tres claves son las que mencioné. Uno, el hecho de la inversión inicial. Cuando hay alguien que tiene, y lo podemos ver a nivel incluso de hogares, cuando uno tiene un presupuesto y tienes que decidir entre una serie de oportunidades de inversión, al final el precio hoy en día es una variable muy significativa, ¿ya? Y por eso, con la servitización, cuando tú le dices al cliente, olvídese de invertir hoy día, en el fondo quiebres esa barrera. Segundo, el hecho de el tema de desempeño. Cuando hay alguien que te puede venir a decir, oiga, hoy día invierta 20, 30% más en este equipo, pero le prometo que en el largo plazo esto le va a traer un sinfín de ahorros que en el total le va a salir más barato. Depende un poco, a lo mejor, de la confianza que existe con esa empresa, o incluso no es un tema de confianza necesariamente. La tecnología a lo mejor la consideran que no está probada, que al final dice, no, ¿para qué me voy a arriesgar a algo que no conozco, asegurarme que ese desempeño se dé? De repente, ¿qué pasa si se echa a perder? No tengo los repuestos, las partes se van a demorar. Lo ven como un mundo desconocido, por lo tanto, optan por no hacerlo. ¿Qué pasa? De nuevamente, con la servitización, como los equipos siguen siendo propiedad de quien ofrece el servicio, que a la vez son los expertos en el manejo de ese equipo, uno se olvidó de ese riesgo de desempeño, ya no lo tiene. Yo pago si me generan el aire o el frío y si lo uso. Si no, al final, si algo pasa con el equipo, es problema del proveedor, no es problema del cliente, ¿no? Y tercera barrera que mencioné también era el tema de poder invertir de nuevo este capital que es limitado en tu core business. Si eres, di el ejemplo del hotel, pero esto se puede transmitir, no sé, pensemos en un hospital, la misma cosa. Tiene mil otras cosas que pensar antes de, a lo mejor, en mejorar la eficiencia del frío. Por lo tanto, si tú le dices a un negocio, a un edificio, a un hospital, a un hotel, olvídese del tema del frío, olvídese cómo generarlo, tercerícelo por completo y con esto les vamos a asegurar que el equipo que le está proveyendo ese frío es el más eficiente y eso se traduce en ahorros para ustedes, es como, es win-win para todas las partes. Y lo que es muy relevante es que ese win-win se traduce en una ganancia también para el planeta, como expliqué. Muchas gracias, Carla. Pasamos a la siguiente pregunta. Maribel tiene la duda, ¿de qué manera podemos accesar a este servicio sin afectar nuestro presupuesto? Es básicamente, justamente, en términos de acceder al servicio, como les dije, ya hay algunas empresas a nivel mundial que lo están empezando a ofrecer y la mejor forma, como consumidores, tanto a nivel individual o como empresas,
es ir a sus proveedores y pedirles. Los proveedores que no conozcan el cooling as a service, ya el término de cooling as a service conocido a nivel mundial, van a empezar a abrir sus ojos y decir, las empresas me lo están empezando a pedir, así que voy a considerar incorporar. Ahora, ¿de qué manera sin afectar tu presupuesto? Porque no vas a tener que hacer inversión inicial. Vas a pagar solamente por el fondo, por el uso que hagas del servicio, pagado por la cantidad de toneladas, por ejemplo, de refrigeración, ¿ya? Por lo tanto, y ahí quiero incluso destacar algo. En la actual situación que tenemos de todo lo de COVID y cómo esto ha afectado a la economía global, el poder acceder al final a equipos más eficientes es muy importante. Porque en este caso, de partida, los negocios no tienen que invertir, pero acceden a tener equipamientos en sus edificios que generan un gasto operativo mucho menor. Por lo tanto, al final, si pienso que tengo que recuperarme de esta crisis económica, si yo al final logro bajar mis gastos operacionales, tengo mejores chances de poder recuperarme más rápido y no estar dedicado simplemente a pagar deudas por años y años. Muchas gracias, Carla. Pasamos a la siguiente. Marcos nos pregunta, ¿hay algún límite en el tamaño de la estructura en la que se puede utilizar el cooling as a service? No, diría que no. Básicamente, a ver, en el caso de lo que nosotros estamos aplicando, a ver, mientras más grande sea, hay mayores economías de escala. Y eso, en el fondo, no hay nada que hacer. Pero igual, el espectro de lo que es la aplicación de cooling as a service es enorme. Para darles algunos ejemplos, algunos de los proyectos con que nosotros estamos desarrollando dentro de esta incubadora que mencioné, uno, por ejemplo, es Nigeria, que estamos hablando de refrigeradores que son a lo mejor de 200, 300 litros, que para mercados, para gente que vende, por ejemplo, productos de mar. En otro caso, estamos trabajando en India también con cuartos de refrigeración que son relativamente pequeños y es para apoyar a asociaciones de granjeros que producen una serie de vegetales y frutas y que gran parte se pierde por el hecho de que no tienen un sistema de enfriamiento. Por lo tanto, la verdad que el espectro es tremendo. El modelo como tal aplica en todos casos. Obviamente van a ir cambiando los costos, hay un montón de minucias y por eso la importancia de haber generado estas herramientas que mencionamos. Porque, por ejemplo, un proveedor está acostumbrado a vender un equipo y sabe cómo vender, sabe cómo ponerle un precio a eso, pero no necesariamente cuando tiene que vender un servicio. Y esa es parte de las herramientas que ya están disponibles. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Se habló de una herramienta de sensibilización. ¿Esto en qué nos apoya y en la implementación de cooling as a service? Ya. La sensibilización es lo que llamamos el cuarto componente de esta alianza. Y lo que nosotros hacemos por medio de eso es tratar de difundir lo más posible, como es este caso, por ejemplo, yo haciendo esta presentación, estoy informándoles a todos quienes están participando sobre cooling as a service, de manera que puedan entender el modelo, puedan ver cuáles son los beneficios, puedan ver que en la realidad se aplica cooling as a service, que tenemos proyectos andando, que hay ejemplos, como puse el estudio de caso de Colombia, el cual está incluso disponible en nuestra página web. Todo lo que está disponible en nuestra página web es gratis, no hay que pagar por eso. Es para mostrar de que esto realmente funciona. Lo que pasa que al final, lo mismo, y por eso me gustó hacer esta relación con lo que era a lo mejor la fruta, la leche y luego la industria, la música, el auto. Todas estas cosas al principio eran como raras. Uno estaba acostumbrado a comprar el CD, a comprar el LP o lo que sea. Y de a poco fue, y ahora no necesito eso, pero lo hago en forma digital. Después ahora hago este stream. Pero al final es una cosa de costumbre. Cuando la gente logra acostumbrarse, es que ahí empiezas a masificar. Y nuestro objetivo, y aquí quiero dejar bien claro, Base, como dije al principio, es una fundación suiza. Somos sin fines de lucro. Nosotros no ganamos un peso más ni un peso menos porque un grupo Clima o cualquiera de otras empresas al final implementen cooling as a service. Nosotros recibimos recursos de una filantropía en este caso con el mandato de poder difundir en el fondo estos beneficios del modelo y tratar de realmente hacer mainstream, de meterlo dentro del mercado. ¿Por qué? Porque a la larga el beneficio final, el cual nosotros tenemos como meta, misión, es la parte del impacto sobre el planeta. Pero como bien dije y pude en el fondo explicarles, la gracia de la servitización es que alinea justamente el interés para el proveedor, que es poder hacer un negocio, independiente que se preocupe del planeta o no. El beneficio tremendo para el usuario, como dije, porque no invierte, accede en el fondo, en este caso, al enfriamiento con tecnología de punta, pero también puede en el fondo acceder a un servicio más barato y finalmente el planeta.
Y eso es fantástico, porque al final, justamente, si seguimos, en el fondo, con una economía en la cual no consideramos el planeta, hay una cosa que los recursos son limitados y el planeta en sí mismo. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Uh-huh. Efraín nos consulta, ¿qué esperar aparte de reducir costos a la hora de implementar este servicio? Ya, diría... Pero hay una cosa que creo que es importante y es algo que hemos ido ganando al fondo de conocimiento y experiencia en la medida que hemos ido apoyando la implementación de estos proyectos demostrativos. Una de las grandes cosas, diría, es el dolor de cabeza para muchos clientes de preocuparse del tema de enfriamiento. Porque, de nuevo, si a lo mejor eres un hospital, un hotelero, puedes tener a lo mejor equipos que te hagan el manejo de toda tu estructura, pero no necesariamente. Cuando puedes tercerizar ese servicio y olvidarte eso de dolor de cabeza, y saber que el proveedor tiene el incentivo para que tu equipo funcione a perfección, porque si no funciona a perfección, quien va a sufrir va a ser el proveedor. Si el proveedor no me da el servicio, yo no lo voy a pagar. Si al proveedor le sale más caro porque está operando más o menos el edificio, el equipo, perdón, y al final está generando que use mayor electricidad o mayor cantidad de agua, quien va a pagar va a ser el proveedor, no soy yo. Por lo tanto, realmente deja de ser una preocupación. Y eso realmente en algunos casos ha sido clave. Incluso, que ha generado de que hay algunos, por ejemplo, proveedores, perdón, clientes, de que estaban acostumbrados a una tecnología, optaron por ir a una tecnología mejor, ambientalmente más amigable. Pero al final, como no la conocían tan bien, se empezaron a topar con dolor y dolor y dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? Volvamos a la que yo conocía, la menos eficiente, la más sucia, pero es la que yo conozco. Ahora con Cooling as a Service, viene alguien que le dice, no vuelva a la anterior. Quédese con la que tiene, pero ahora tercerícela. Yo se la voy a dar. Y ese es otro caso de estudio que tenemos disponible, por ejemplo, que es en Sudáfrica. Y está, de nuevo, disponible gratis en nuestra página web. Otra cosa que es súper importante mencionar, cuando el proveedor es dueño del equipo, el proveedor puede empezar a pensar a nivel más sistémico. ¿A qué me refiero con esto? En muchos países, si no en la mayoría, la tarifa eléctrica cambia durante el día. Entonces, normalmente en el día, cuando todo el mundo está conectado, no sé, en un país tropical, el aire acondicionado es mucho más caro que en la noche. Entonces, un proveedor que es dueño de los equipos y lo que está entregando es solo el servicio y no vendiendo equipos, puede pensar, ¿cómo puedo tratar de yo beneficiarme de eso? Y a lo mejor lo que hace es que pone algún tipo de storage de térmico para guardar el frío que genera en la noche de forma más barata y usa ese frío en el día. Eso no lo haría si no es dueño de los equipos. Eso no lo haría bajo un sistema de simplemente vender el equipo. Sí lo hace bajo un sistema de servitización porque empieza a pensar en forma sistémica. Perfecto, Carla, gracias. Tenemos la última pregunta. Según el modelo y el proyecto, ¿se paga por carga instalada o por consumo? Si es por consumo, ¿hay pagos mínimos? A ver, se paga por consumo y no por carga instalada. Básicamente, la carga instalada se calcula en el expertise del proveedor directamente de acuerdo a la necesidad del cliente. Dependiendo de los lugares, hay cargos mínimos y no hay. Para una empresa, a lo mejor, que es una empresa de proveedores que está partiendo recién en un mercado, lo más seguro es que sí incluye cargos mínimos. Pero quiero dar el caso de nuevo que lo mencioné de CAER, que es esta empresa socia nuestra. Socia, me refiero a que colaboramos con ellos, parte de nuestra alianza. Que esta empresa que implementa Cooling as a Service hace 7 años y un poco más en Singapur y en India, donde en sus contratos no existe un mínimo, no existe ningún freno para el cliente. ¿Y por qué? Porque al final han logrado llegar a una escala, porque al final la gente creyó, entendió y al final se dio cuenta que el modelo es tan beneficioso, que claro, de repente uno consume menos, pero el otro consume más. Están tan diversificados. Incluso durante todo el peak de COVID ahora, cuando fue en Asia, en Singapur, les afectó, no digo que no les afectó, pero fue completamente manejable porque estaban tan diversificados que a lo mejor, claro, les fue mal al retail, al mall, centro comercial, pero a la empresa farmacéutica, al banco de datos, etcétera. Al contrario, empezaron a aumentar más su uso. Entonces, nuevamente, todo depende. En la medida que logramos masificar, hacer que esto penetre al mercado, cada vez, no solamente en cuanto a costos, sino que las restricciones y los requisitos para poder implementar el modelo se van a ir simplificando. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Te agradecemos mucho la información que compartiste el día de hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, realmente ha sido un honor estar acá presente y nuevamente quiero volver a recalcar el hecho que toda la información, todo lo que he hablado está disponible gratis en nuestra página web. Volver a invitarlos al ISAMIR y obviamente a que visiten el stand de Grupo Clima donde pueden acceder información de lo que ellos ofrecen. Dentro de esto está Cooling as a Service. Gracias, Carla. Gracias. Buenos días. Chao. Gracias. Bueno, de esta manera finalizamos esta primera sesión de la jornada del día de hoy y los invitamos a continuar conectados, ya que les recordamos que tenemos dos salas de conferencia funcionando simultáneamente. Gracias y nos vemos en una siguiente charla.